¿Nos regalas tu nombre, por favor? Claro, pertenezco al Departamento de Protección Civil y Bomberos. Mi nombre es Alexis Gustavo. ¿Qué puesto desempeñas dentro del Cuerpo de Protección y Civil? Aquí se manejan tres niveles, que es el director, después se divide en dos grupos, que somos los que hacemos la guardia día a día, y en esta guardia hay dos encargados, y después pues ya seguimos otros elementos. Ok. Estas preguntas son un poco más personales. Nos gustaría que nos contaras cómo es que tú percibes la actitud de la gente. Pues desafortunadamente aquí en el municipio tenemos mucha gente que lo ve de otra manera, lo ve como algo que ellos le llaman una cortina de humo, a veces le llaman como un distractor, etc. Tenemos lo que son filtros de sanidad aquí en el bulevar. En diferentes puntos también lo estamos realizando y encontramos con gente que desafortunadamente hasta nos llega a faltar al respeto, entonces, pero también no me quejo de toda la gente, también hay gente que lo agradece, lo sabe valorar y nos hace llegar con detalles. A veces la gente regresa y hay comida, hay refresco y a todo ello se agradece. ¿Qué medidas utilizan de seguridad al iniciar sus labores? Los turnos duran 48 horas, cada que un turno ingresa, todas las unidades y todo el departamento debe de estar completamente limpio. Eso es en el aspecto de lo material. En lo personal, a cada elemento nos han dado cubrebocas, guantes, etcétera, de más material, y es el que debemos de portar en cada guardia, preferencia nuevo, para que tengamos una mayor higiene y prevención. Perfecto. ¿Tienes miedo al seguir con tu trabajo ante esta pandemia? En un principio, cuando se oía la pandemia en otros países, era como un nunca llegar aquí. Y hoy que la tenemos presente, hoy que día a día se está presentando más síntomas las personas, me he puesto a pensar y mi único miedo es contaminar a mi familia. Porque pues en lo personal es un trabajo que a mí me apasiona, como a muchos de mis compañeros, y pues ni modo, aquí vamos a seguir día a día laborando. Ahorita que tú mencionas a tu familia, al salir a trabajar en estas condiciones, ¿qué es lo que te dice? Lo principal y lo más importante es que pues me dan la bendición, me dicen que me cuide, que porque pues ellos se preocupan por mí. Son palabras que en algún momento las tomamos a la ligera, pero estando ya aquí adentro, estando a la mitad de un servicio de una persona con síntomas de COVID, te llegan y te pones a pensar, y hay dos cosas, te inspiran a dar lo mejor en ese servicio, pero también pues somos humanos y llega como un sentimiento que te dobla. Si las cosas se empeoran, imaginemos el peor panorama de COVID, ¿tú seguirías de paramédico? Claro que sí, yo como lo repetí anteriormente, es algo que a mí me agrada, me apasiona. A lo mejor ya tomaría yo diferentes medidas, ya no iría yo a casa tan seguido, ya me quedaría aquí en la estación más tiempo, o conforme nos lo lleguen a ordenar mis comandantes. Entonces yo de seguir aquí laborando, pues creo que es algo que lo tengo muy afirmado. Si yo te digo, o si te encuentras a cualquier persona que te diga que el virus no existe, ¿tú qué le dirías y con qué actitud? En un principio, cuando yo me encontraba con este tipo de personas, entrábamos en una polémica. Hay veces que la actitud de las personas pues se llega a alterar. Hoy en día nada más algo que yo comento es que esté o no esté, creas o no creas en el virus, debes de cuidarte. El ocupar un cubrebocas, el ocupar gel antibacterial, el llevar a cabo medidas de higiene, pues no te empeora, al contrario, te mejora, y no solo te evita una pandemia, también te puede evitar alguna otra enfermedad. ¿Nos podrías compartir alguna experiencia de personas que te han dicho que no existe? ¿Cómo ha sido su actitud? Como tú lo has dicho,
en los retenes en la entrada del municipio, ¿nos podrías compartir alguna experiencia de esas? Claro que sí, anteriormente estábamos realizando el filtro de sanidad aquí en el bulevar de Temascalapa, y a pesar de la calor, de todo lo que nos enfrentamos, nos encontramos a una unidad de transporte que, por el simple hecho de que venía limpia su unidad, aparentemente no dejaba que le aplicáramos los protocolos. Entonces a nosotros nos exigen que al pasar pues se le realice, al final del día, lo repito, no te quita nada. Entonces entramos en discusiones en que sí pasaba, que no pasaba, que se le aplicaba o no, y por el tamaño pues nos pasa su unidad y nos pasa mentándola, también con una actitud pésima, cerrando sus puertas. Es cuando a mí me da pues coraje o desesperación de que no entiendan. Ojalá y nunca llegue a ser víctima de todo este rollo, pero el día que él lo sea, desafortunadamente se va a acordar de uno, de todo mi equipo de trabajo que me acompañaba ese día, y va a ver que efectivamente tenemos a lo mejor la razón, y si no le pasa, pues qué bien, que todos estén excelente. Si tú no fueras paramédico, ¿te quedarías en tu casa? Yo te soy sincero, la verdad, si yo no fuera paramédico, no estuviera en ese departamento, a lo mejor tendría falta de información, no recurriría tan frecuente a las cifras, y sería de muchas personas que no existe, que me estoy de ese lado, y yo saldría normal, porque a lo mejor mi trabajo sería otro, mis obligaciones podrían ser mayores, y el llevar un sustento a casa pues me obligaría a salir día a día. Hablando un poco de experiencias, ¿has tenido la experiencia, valga la redundancia, de ayudar a algún paciente que sea sospechoso con COVID? Te comento, todo esto lo estoy viendo como un proceso. Antes escuchábamos que la pandemia estaba en otros países, después que estaba en nuestro país, después que estaba en nuestro estado, y así, desafortunadamente, ya en el municipio contamos con casos sospechosos, con síntomas de COVID. Ya me ha tocado atender un servicio, sí lo he hecho en estos días más frecuentes, en donde pues es como experimentar algo nuevo. El estarte equipando te pone hasta a veces de nervios, el que tú no realices algo correcto y pueda ser algún golpe, no solo para mí, porque también el que se arriesga es todo el equipo, todo con los que trabajo. Ya después, cuando llegamos al servicio, pues hay diferentes situaciones, hay en donde está grave el paciente, en donde está estable pero presenta los síntomas, y también hay veces que la gente pues no, a nosotros no lo valoramos y no hay un diagnóstico, pero como él lo requiere, se le avanza a un centro médico. Entonces es cuando mi trabajo le agarro más pasión y debo de poder, así como mi equipo está pudiendo, y también los alrededores, los diferentes municipios están pudiendo realizar todos estos servicios, pues me inspira a ser mejor. ¿Tú qué le dirías a la gente de Temascalapa que te está viendo ahorita? Antes que nada, pues algo que lo hemos tenido desde el principio es que se queden en casa, que si van a salir a algún lado necesario, con todas las medidas de prevención. Hoy en día nuestro municipio está teniendo focos de alerta que desafortunadamente se está incrementando el número en diferentes comunidades. Mucha gente todavía no sabe de ello, entonces hay que tener precaución y cuidarnos, cuidar a nuestros familiares. Si algún familiar tiene apatía, uno como familiar hay que tratar de convencerlo, porque creo que somos los algo o la persona correcta que puede llegarles por la manera en que conocemos a nuestros familiares y convencerlos, agarrarlos de buena,
de buena manera, como se dice.